¿Cómo están? Bienvenidos a otro programa más aquí en su programa favorito, Viva Mejor, su médico en casa. Yo soy Susy Corral, licenciada en nutrición, dietética y estética, y el día de hoy vamos a estar conversando con ustedes, para ustedes, con el doctor Jorge Luis Mejillón, que es un experto en dislipidemia. ¿Qué es la dislipidemia? ¿Qué pasa cuando tenemos colesterol elevado? Todo eso vamos a ver ahorita en un pequeño resumen en esta nota, pero por favor no se desconecten, pluma y papel. ¿Qué son las dislipidemias? La dislipidemia o dislipemia consiste en la presencia de altos niveles de lípidos, es decir, colesterol, triglicéridos o ambos, que son transportados por las lipoproteínas en la sangre. La complicación más importante de las dislipidemias a largo plazo suele ser infartos en el corazón, ateroesclerosis, que es la acumulación de grasas en las arterias, que pueden originar un trombo, considerado taponamiento de arterias y hemorragias cerebrales. Las dislipidemias generalmente son asintomáticas. Esto significa que no presentan ninguna molestia o dolor al estar padeciéndola. Existen diferentes factores de riesgo para tener dislipidemia. Entre ellas está antecedentes familiares de la enfermedad, sobrepeso y obesidad. Se puede presentar en la edad adulta y aumenta mucho más a partir de los 45 años, aunque cada vez es más frecuente en personas adolescentes y jóvenes. Se presenta con mayor frecuencia en los hombres que en las mujeres. Inactividad física o sedentarismo. Dieta rica en grasas saturadas como las grasas de origen animal. Bueno, este tema es un tema de los que nos han pedido por mil. Sabemos que están muy interesados en conocer qué es en sí la dislipidemia. Muchas veces vamos al médico, nos ponen el diagnóstico y entramos en pánico en ese momento. Como siempre les digo, cada vez que estoy yo en cámara, papel y pluma, por favor, que esto es peor que lección de examen, o sea, es peor que lección de colegio. Quiero que conozcan hoy día al doctor que ya se ha invitado en el programa anteriormente. Él es especialista en medicina interna, el doctor Jorge Luis Mejillón Calderón. Él es especialista, como les conversaba, en medicina interna, graduado de la Universidad de Guayaquil. Director médico en el Hospital del Día, doctor Efrén Jurado López, del IES. Él es médico de consulta externa en el Grupo Hospitalario Kennedy, fue en el año 2010. Médico en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Hospital Doctor Teodoro, en el año 2009. Doctor, de verdad qué gusto y qué honor tenerlo ya como invitado en el programa. ¿Cómo están? Buenos días, gracias por la invitación a ustedes. Bueno, el tema que vamos a conversar ahora es muy importante, ¿no? Es un tema que realmente tenemos una gran incidencia, cada vez la prevalencia es mucho más grande. Para entrar en, ya comenzar a hablar sobre el tema, debemos de conocer de qué se tratan las dislipidemias, ¿no es cierto? ¿Cuál es el concepto, cuál es la definición de este término? Bueno, dislipidemia se llama a todo tipo de patologías que se presentan en el ser humano con incremento del colesterol y triglicéridos y de sus fracciones, ¿no es cierto? Sean estas HDL o LDL. Como mencioné, la incidencia cada vez es mucho mayor. Tiene mucho que ver no solamente con la parte ambiental, sino también con la genética. Realmente existen ciertos parámetros que estamos establecidos o personas que estamos predispuestos a tener ciertos grados de dislipidemias. Entre ellos las hipercolesterolemias familiares, que también se conoce que eso tiene un orden genético y que indiferente o no de la dieta y de del ambiente que viva el paciente, tiene predisposición o no a que estos sean mucho mayores. Doctor, ¿es lo mismo una hiperlipemia o hipercolesterolemia que una dislipidemia? Bueno, dislipidemia es el concepto general, ¿no es cierto? Que puede abarcar tanto una hipercolesterolemia, una hipertrigliceridemia o ambas en el mismo paciente. O sea, no es lo mismo cuando, por ejemplo, el doctor dice, bueno, usted tiene que bajar su colesterol, que decirle, usted tiene ya un problema completo de colesterol triglicéridos, porque hay muchas personas que de pronto confunden un poquito el término. Dicen, no, tengo un colesterol elevado,
Entonces significa que ya no puedo, y eso vamos a conversar un poco más adelante, ya no puedo comer esto y lo otro, significa que tengo que tomar medicación de por vida. Entonces viene un poco la confusión. De pronto uno escucha hiperlipemia, hipertriglicelidemia, tengo una dislipidemia, me voy a morir, por último. Entonces, ¿cómo guiamos un poquito a los pacientes que están en casa diciendo, yo creo que me dijeron eso los médicos la semana pasada? Bueno, si ya ponemos el término de dislipidemias, nosotros como médicos tenemos que explicarle al paciente el concepto general de dislipidemias. Uh-huh. Pero usted tiene en este momento colesterol elevado, por ejemplo, ¿no es cierto? Colesterol elevado, y vamos a tratar el colesterol elevado. O en algunos casos, concepto de dislipidemia, pero sus triglicéridos son los que están elevados. Entonces, las medidas a tomar serían otros, incluso desde el punto de vista hasta de la dieta. Okay. O tiene dislipidemias, pero tiene colesterol y triglicéridos elevados. Ok, listo. Entonces, bueno, esa parte es importante, que igual en este caso especialista, como en el caso suyo, nos pueda guiar para que podamos definir qué es lo que está pasando y cómo puede ser el tratamiento apropiado. Doctor, dentro de lo que usted ha visto en consulta, ¿quiénes son los mayores afectados o quiénes son el mayor grupo de pacientes? ¿Son personas más jóvenes? ¿Son personas mayores? En la nota nos enseñaban que son personas mayores a 45 años, pero ¿qué es lo que usted ha observado, por ejemplo, acá en Guayaquil? Bueno, en mi consulta, yo soy médico de adulto, tengo un promedio de pacientes entre 20 a 70 años de edad. O sea, todas las gamas de edades prácticamente. Así es. Entonces, pero sí, si bien es cierto, la edad más frecuente está entre los 30 años hasta los 60 años de edad. Se conocía que antes era una enfermedad un poco de las personas ya mayores, a partir de la cuarta década de la vida, pero ahora nuestro estilo de vida, como le mencioné, tiene un orden genético y un orden ambiental. Nuestro estilo de vida cada vez va aumentando, pero para peor, ¿no es cierto? Nosotros cada vez trabajamos más, comemos a deshoras, comemos desordenadamente, tenemos una gran ingesta de carbohidratos. Dormimos y grasas. Dormimos poco, nos estresamos mucho. Y no hacemos ejercicio. Sí. ¿No es cierto? Entonces, todo este tipo de factores ambientales contribuyen a que si ya tenemos una predisposición genética, de que presentemos la enfermedad un poco más temprano. Ok. ¿Sí? Si bien es cierto, cuando una persona llega a la consulta, dentro de la sintomatología no hay algo específico. Eso es muy importante porque generalmente las personas consideran de que el mareo, el dolor de cabeza, que veo borroso, entonces consideran de que ya tenemos colesterol elevado. Así es. Uh-huh. Pero es indiferente realmente. Nosotros más que todo lo valoramos en la historia clínica, en el interrogatorio. Nosotros preguntamos, bueno, ¿cómo es tu alimentación? ¿Cuántas veces a la semana haces ejercicios? ¿Qué tan estresante o no es la vida laboral y personal? Como para saber en qué tipo de paciente, si es sedentario o no. Yeah. Entonces, allí podemos determinar, hacemos la cuantificación de estos valores de colesterol y triglicéridos para poder determinar si realmente tienen o no elevado. Doctor, ¿y existe algún tipo de tendencia, si es varón, si es mujer, o eso es indiferente a lo que usted ha observado en la consulta? Bueno, realmente sí hay una predisposición mayor en el sexo masculino, okay. ¿No es cierto? Pero antes se conocía que había una proporción 3-1, pero ahora estamos como que ya llegando a una proporción 2-1 e incluso podemos decir que en algún momento podemos tener 1-1, porque también las mujeres ahora también ya laboran, ya comen otro tipo de alimentación, ya también tienen un estrés, tienen menos tiempo para poder hacer ejercicios y ya el estilo de vida generalmente uh-huh. va a ser el mismo. Entonces, realmente ahorita esto ya es un tema de, digamos, de estar todos con el cuidado, porque ya no es como anteriormente que, siempre lo digo, yo tengo 28 años, trato de cuidarme lo que más puedo, pero hay personas que dicen, no, es que a mí desde los 21 años me empezó a subir el colesterol y todo, pero no pasa nada porque tengo 21 años, entonces no, y hay que empezar realmente a cuidarnos desde todas las etapas de la vida. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero por favor, al volver vamos a entrar a los mitos y verdades sobre la dislipidemia con nuestro invitado estrella, el doctor Jorge Luis Mejillón Calderón. No se lo pierdan.
Y estamos de vuelta en el segundo bloque de su programa médico favorito, Viva Mejor Su Médico en Casa. Recuerden que nos pueden llamar si quieren hacernos consultas. Tenemos aquí a nuestro invitado estrella, el doctor Jorge Luis Mejillón. Él es especialista médico. Él nos va a ayudar conversando sobre el colesterol elevado, dislipidemias, triglicéridos. Si está todavía pensando que cuando le duele la cabeza es porque está con colesterol elevado, llámenos en este momento para que el doctor nos pueda ayudar a quitarnos esa duda encima. Así que ya saben, por favor, papel y pluma, que conmigo esto es lección tomada. Vamos a entrar, doctor, al primer mito, que estos son, como conversábamos, cosas que las personas preguntan muchísimo en consulta y por redes también. Vamos a poner este primer mito que es buenísimo. Los triglicéridos elevados están asociados a aumentar el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. O sea, un paciente llega con colesterol bien, triglicéridos elevados, y dice, doctor, me voy a infartar. Bueno, realmente quienes tienen mayor riesgo de, o sea, quienes tienen mayor complejidad en provocar daño en las arterias y de, para provocar riesgos cardiovasculares son los, son el, es el colesterol. Cuando tenemos el LDL, sobre todo aumentado, que es el colesterol de baja densidad, el colesterol malo, ¿no es cierto? Los triglicéridos generalmente no tienen una relación directa, pero si están asociados a sedentarismo, a obesidad y a cambios ambientales, sí tendrán relación. Es decir, si usted me pregunta si los triglicéridos están directamente relacionados con las enfermedades cardiovasculares, diría que en menor proporción, pero quienes sí tienen una relación directa y que producen una, un agravante en la situación aterosclerótica es el colesterol. Doctor, ¿y cuál es el, un momento de que uno le dice a un paciente, tienes que cuidarte? O sea, si el triglicérido, sabemos que lo normal es hasta 150, lo recomendable en todo caso. Y está el paciente con 400, 500 de triglicéridos. Por ejemplo, a mí en consulta me han llegado pacientes chiquitas, 16, 17 años, con triglicéridos tremendamente elevados, producto de algún viaje que han tenido. ¿Qué es lo que se le recomienda al paciente en ese instante? Bueno, realmente en ese momento, hablando de triglicéridos, se les recomienda de que tengan una menor dieta rica en grasas, ¿no es cierto? Porque estas son las que aumentan la parte de los lípidos, de las grasas, ¿no? De los, esos grasos en la sangre. Y sobre todo, porque cuando hablamos de una hipertrigliceridemia, valores de 400, he visto pacientes con valores de 800, 1000. Entonces, tienen un gran riesgo de presentar una enfermedad que es pancreatitis aguda, que de pronto uno dice, ¿cómo pancreatitis aguda? Es otro tipo de sistemas, pero es una de las principales causas de provocar pancreatitis aguda. Okay. Entonces, si llega el paciente con triglicéridos elevados, y sobre todo si es joven, yo le digo, a ver, tenemos que tener una mejor alimentación, tenemos que hacer una dieta estricta, baja en grasa y baja en productos que mantengan triglicéridos y ácidos grasos para poder mejorar y, por ende, darle una medicación. Pero entonces, bueno, qué interesante. Entonces sabemos que no, ok, no te va a dar el infarto, pero te ponen pancreatitis aguda, que maltratada termina siendo también una enfermedad grave que puede ser mortal. Entramos una peritonitis, entramos a una sepsis y viene la muerte. Entonces, bueno, por favor, triglicéridos elevados sí son causa para que se preocupen y se cuiden, aunque no vaya a tener ninguna relación necesariamente con la parte del corazón. Vamos al segundo mito que nos estaban preguntando mucho también en redes. Las grasas insaturadas y las grasas saturadas son igual de perjudiciales. Bueno, esto es un poco antiguo, cuando hace tiempo uno decía, yo evito todo tipo de grasas, no como ni tocino, ni aguacate, ni manteca de cerdo, ni mantequilla, ni margarina de cerdo. O sea, marchaban las buenas con las malas, todas con todas. Así es. Bueno, las grasas saturadas son las grasas que tienen mayor cantidad de dentro del proceso fisiológico del colesterol hay una fase que se llama esterificación. La esterificación significa que les va a quitar el poder de provocar daño a nivel del endotelio de las arterias, a nivel cardiovascular. Ok. Entonces, las grasas saturadas son las que tienen esa mayor propiedad. Ellos disminuyen la esterificación. Entonces, al disminuir la esterificación, van a provocar de que el paciente tenga mayor gravedad en la parte cardiovascular. Okay. Entonces, las grasas saturadas son las malas y las grasas poliinsaturadas son las que debemos de consumir en cierto modo. Las grasas saturadas son las que encontramos cuando nosotros recocinamos con el mismo aceite, son las que encontramos en las comidas habituales que están cocinadas. Todas las comidas típicas, uno se va a comer por ahí la comida típica que a uno le encanta y esos papipollos están repletos de grasas que tenemos que evitar. Exacto. Doctor, ¿y las grasas trans? Hay personas que dicen, no, pero es que si es de escoger, la peor es la trans, porque esta es la que se encuentra que en los chocolatitos, que en las papitas fritas, en todos estos empaquetados que a veces uno compra o importa mucho acá.
¿Eso realmente tiene también alguna justificación? ¿Hay que evitarlas? Bueno, sí hay que evitarlas, ¿no es cierto? Hay que disminuirlas. No tienen un gran riesgo como las saturadas, okay, pero hay que disminuirlas. Sobre todo porque, si bien es cierto, no disminuyen tanto la esterificación, pero sí suelen aumentarnos el LDL, que es el colesterol malo. Ya. Ahí, hablando de la cuestión de mitos, no voy a recomendar el chocolate como tal, pero el chocolate tiene un ácido graso neutro prácticamente, que no puede provocar mayor tipo de lesión, okay, pero también se los debe de evitar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque eso sí tienen también trans, entonces podrían aumentarnos también las LDL. Entonces, yeah, en referencia a las trans, no pueden provocar un daño de igual proporción como las saturadas, pero en lo posible evitarlas. Doctor, y ahorita que está tan de moda, porque realmente es una cuestión de moda en parte, las dietas keto, seguramente le han llegado pacientes que dicen, doctor, estoy haciendo dieta keto, yo solamente como 15 aceitunas con aceite de bacalao, con aguacate, con tocino, con manteca de cerdo, con carne, con mariscos, yo no como nada de frutas, nada de verduras, nada de harinas. ¿Esto es recomendable para un paciente? No hablemos de un paciente en general, un paciente específicamente con dislipidemia, con hipertrigliceridemia, con problemas de colesterol, desde su punto de vista. Bueno, ese tipo de dietas podrían ser tomadas en cuenta, en consideración en algún momento, yeah, ¿no es cierto? Pero si tenemos, pero también tienen ácidos grasos, ¿no es okay, cierto? También tienen ácidos grasos que nos pueden aumentar las LDL en cierto momento. Entonces, por lo tanto, si somos un paciente, entre comillas, sanos, con valores de colesterol normales, yeah, podríamos optar por esa dieta. También existen los otros tipos de dietas, las paleolíticas, las que son ricas en proteínas. Es adecuado porque al nosotros consumir un poco de proteínas, mayor cantidad de proteínas, vamos a disminuir los carbohidratos y las grasas. También depende de cómo comamos las proteínas, claro, ¿no es cierto? Porque la gente puede, hablando de las grasas trans, los aderezos, los condimentos tienen este tipo de ácidos grasos. Entonces, la carne uno no se la come como que sola, ¿no es cierto? Nosotros le ponemos aderezos, condimentos, así ese es, tipo de cosas. Entonces, va a depender mucho, o sea, es un poco relativo, va a depender de que si lo hacemos correctamente o no. Yeah. Pero tienen su importancia y tienen su ayuda en cierto momento. O sea, de pronto siempre hay que analizar el caso. No podemos decir abiertamente, sí, hagan la dieta tal porque esa es la mejor para todo el mundo. Siempre habría que, como usted dice, analizar en qué momento, en qué definitivamente no todo es para todos. Entonces. Así es, recordemos que el paciente es uno. Y la enfermedad es una y el paciente son miles. Sí. Entonces, como que va a haber, porque de pronto va a llegar un paciente que de pronto me dice, doctor, pero si yo como ensaladas, vegetales, como el pescado, la carne asada, no le pongo condimentos, entonces, ¿por qué tengo el colesterol elevado? Estoy haciendo mal. Ajá. Entonces, tenemos que ver la situación ya genética, como le mencioné, ¿no es cierto? Tenemos que preguntarle, bueno, tu papá, tu mamá también tienen este tipo de patologías y ahí va a encontrarse ese tipo de vamos cosas. Vamos encontrando la causa. Bueno, vamos al tercer mito que también es muy importante. Este es un mito que siempre me preguntan en consulta, sobre todo mis pacientes que son unas Barbies, unos modelos, me preguntan, ¿y las personas delgadas no tenemos colesterol alto? ¿Verdadero o falso? No, eso es falso. Tanto las personas delgadas como las personas obesas en mayor proporción podemos tener dislipidemias, podemos tener colesterol, triglicéridos elevados, como le mencioné, porque el concepto es claro, ¿no? El concepto va a depender no solamente de lo que consumimos, uh-huh, sino de lo que producimos. Recordemos que nosotros provocamos, sintetizamos las cuestiones de colesterol, glucosa, triglicéridos, entonces de nuestra producción propia, de nuestra producción interna, también va a depender si tengamos o no colesterol elevado. Okay. Ahí cuando una persona delgada indica por qué tengo colesterol elevado, pues entonces va a estar provocado en la síntesis. Entonces a esa persona lo más importante es la medicación, porque la medicación va a actuar en nuestro organismo donde se produce, donde se sintetiza el colesterol. Mm. Ya. Yeah. Entonces, por favor, ya saben, si ustedes están viendo que son delgaditos, como digo yo, los pacientes son unas Barbie, son unos Capitán América, pero por favor, si están comiendo mal, si tienen antecedentes, no descarten que pudiera ser una posibilidad. O sea, no es que uno más uno es dos. Vamos a ver, siguiente mito importantísimo. El aceite de coco, esto sé que pregunta todo el mundo. El aceite de coco es una alternativa de cocina saludable para el corazón. Pero entonces cojo mi aceite de coco y lo frío. ¿Esto es real? ¿Esto es falso? ¿Qué le podemos recomendar a las personas? Estamos hablando del aceite de coco, es que ahí es como que diferente, el aceite de coco para la cocina como tal. Realmente va a depender mucho de la situación
de preparación. Yeah. Porque también hay unos aceites de coco que son artesanales, entonces realmente no sabemos cómo los vamos a preparar. Si nos ponemos a analizar la situación de dónde proviene este aceite, proviene del coco, que es una fruta en cierto modo, podría ser una opción porque tendría cuestiones de grasos insaturados, okay, ¿no es cierto? Y nos podría ayudar. Pero va a ver, va a depender mucho del origen, de cómo fue almacenado, cómo fue preparado en cierto modo, ¿no? Porque también nos podrían estar vendiendo, Dios no quiera, un aceite de coco que ya está saturado, así que es, ya fue reutilizado, que ya está prácticamente quemado. Entonces, tenemos una llamada de algún televidente, doctor. Vamos a tomar la llamada. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Vía Mejor. Buenos días, señorita. Buenos días. Deseo hablar con el doctor una preguntita. Por supuesto, todo suyo. Discúlpeme. Yo me hice un tratamiento de, tenía los triglicéridos altos, y discúlpeme, ¿qué se puede tomar? Porque yo he estado en tratamiento, pero igual tengo esas molestias. Cuéntenos, ¿cuántos años tiene usted? Tengo 70 años. 70 años, listo. ¿De dónde nos llama? Ah, lo perdimos. Bueno, ¿qué le podemos recomendar a televidente en este caso, doctor? Bueno, ella hablaba de triglicéridos elevados, sí, y que sigue teniendo la misma sintomatología. O sea, realmente, bueno, no vamos a dar nombres específicos. Probablemente estuvo tomando ya una medicación, no la sabemos, si podemos contactarla por interno en algún momento para poder preguntarle datos exactos, claro, de qué es lo que ha tomado. Pero generalmente para los triglicéridos se recomiendan los fibratos, okay, los medicamentos que son fibratos que se conocen. Yeah. Hay varios en el mercado, va a depender de la cantidad de triglicéridos que tengamos en la sangre, de los niveles, para poder saber por qué tiempo y cuántas veces al día debemos dar el tratamiento. Okay. Entonces, dentro de la consulta a la señora, en todo caso sería preguntarle qué es lo que siente, qué es lo que tomó, para poder saber qué cambios tenemos que realizar. Ahora, ¿la edad de la paciente influye en este caso, en que haya o no, digamos, una mejora en su situación? Bueno, a veces la edad es un poco importante en la adherencia al tratamiento. Okay. Es decir, hay pacientes que usted le dice, bueno, tienes que tomarte esta tableta en las noches, o tienes que tomar esta tableta cada 12 horas, pero el paciente se olvida, no la toma a la hora que debe, la toma en otro tiempo. Entonces eso es importantísimo. Para el tratamiento del colesterol, nosotros le recomendamos a los pacientes que lo deben de tomar entre las 8 de la noche y 9 de la noche. ¿Por qué? 8 de la noche y 9 de la, y noche, de la noche, no más tarde. No, ¿por qué? Porque en esa hora es que nuestro organismo produce la mayor cantidad de colesterol interno. Okay. Entonces nosotros con la medicación inhibimos esa síntesis de colesterol. Doctor, pero qué interesante. Entonces, las personas que realmente, que es muy común, llegan a la casa 9:30 de la noche a comerse su buen arroz, como en esta carne y patacones, no van ni en sueños a mejorar probablemente el cuadro. Probablemente, o sea, probablemente si tengo colesterol elevado y como un arroz con menestra y chuleta en las noches, y en la noche, pasado las 9:10 de la noche, va a ser terrible. Y se pone la pastilla a la medianoche. Así, o sea, es, ese tratamiento va a fracasar. Por probablemente. Por supuesto, es que depende muchísimo del éxito del tratamiento, es la adherencia del paciente al tratamiento. Perfecto, entonces bueno, de todas maneras esperamos a nuestro televidente que nos pueda contar esos detallitos que el doctor quiere saber para poder ayudar un poquito más profundamente también. Vamos con el siguiente mito: utilizar fármacos como tratamientos para problemas con colesterol aumenta las probabilidades de sufrir algún tipo de cáncer. ¿Qué mito tan complicado? ¿Esto será real, será falso? Bueno, dentro de los estudios que se han realizado no ha habido una relación directa a producir cáncer. Yeah. Lo que sí tenemos que tener en consideración son ciertos trastornos hepáticos, porque la medicación para el colesterol se metaboliza en el hígado como muchas otras medicaciones. Tenemos que tener en consideración qué otra medicación está tomando el paciente para ver si es que hay algún tipo de interacción medicamentosa. Y en algunas ocasiones, como efectos adversos, podría provocar trastornos musculares, pero son el porcentaje es muy bajo, menos del 1% incluso. O sea, sería más realmente el beneficio que las posibles contraproducciones que podrían haber. Ok, vamos a hacer, doctor, una pausa, pero al volver vamos a continuar con nuestro bloque de preguntas y respuestas. Así que si quieren llamarnos, 222-1618, por favor, aprovechen ahorita que tenemos al doctor experto en la materia.
Bienvenidos al tercer bloque, ya estamos en el tercer bloque. Recuerden que si ustedes quieren preguntarnos por el tema de hoy, que es dislipidemias, pueden contactarnos por Instagram, @viamejortv. Empezamos, doctor, con una llamada ahorita el tercer bloque. ¿Cómo están? Bienvenidos al programa, cuéntenos. Buenos días. Buenos días. Quisiera saber si el aceite de maní sirve para elevar el colesterol y el triglicéridos. El aceite de maní en la cocina, utilizado para cocinar, para freír, ya. Listo. Muchas gracias por su pregunta. La verdad que sí es un tema interesante. Ahorita se ha puesto muy de moda aceite de todo prácticamente en el mercado. Bueno, el aceite de maní sí lo podríamos utilizar, ¿no es cierto? Sí, puede utilizar. Realmente porque este tiene grasas insaturadas. Ya. Sí, entonces podríamos utilizarlo. Doctor, perdón que lo interrumpí, disculpe. ¿Es normal nosotros utilizar estos aceites en frío? O sea, ¿es más recomendable usarlos en frío, utilizarlos para freír? Porque eso también es una duda que se da mucho en consulta. ¿Utilizarlos para freír ese tipo de alimentos? Lo ideal cuando uno recomienda a un paciente dentro de la dieta es no usar aceites o no usar grasas, independientemente del origen. Pero hay pacientes que realmente dicen, pero por lo menos deme una posibilidad de usar un aceite, entonces se le podría recomendar uno de este tipo de aceites, ¿no es cierto? Generalmente el aceite de oliva, que es el más común. Ese es el más común, entonces. Vamos a tomar, doctor, tenemos otra llamada para usted. ¿Cómo está? Bienvenidos al programa, cuéntenos. Buenos días, doctora. Buenos días. Una preguntita para el doctor. Cuéntanos. Yo tengo 70 años, sí. Mire, mis niveles de colesterol y de triglicéridos son normales. El problema mío es que a pesar de que yo como sano, no como comida típica ni grasosa, quizá por la edad, ¿no? Tengo problemas estomacales. Ahora hay un detalle, que desde hace años, por los dolores de cabeza que se me han presentado, ya me he hecho ver, se debe pues a artrosis cervical. Bueno, tomo paracetamol, a veces una diaria, a veces dos diarias, de 500 miligramos. No sé si esa pastilla me esté afectando el problema estomacal. Yo quisiera que me explicara bien el doctor, porque la otra vez se lo consulté a un doctor que es un oftalmólogo, no me supo contestar, no era su especialidad. Y un cardiólogo tampoco me supo decir, pero el doctor está más al tanto de estos problemas. Por favor, ayúdeme. No, a usted por hacer esta pregunta tan interesante. Cuéntanos, doctor, ¿qué le podemos recomendar a su televidente? Bueno, realmente, bueno, como que qué bueno que a la edad que tiene refiere que el colesterol y los triglicéridos están normales en ella. El paracetamol es un medicamento que usualmente se le utiliza para disminuir el dolor. Es un analgésico. Ya. Si bien es cierto, no tiene el mismo efecto que los antiinflamatorios no esteroides. O sea, hablando de diclofenaco, aspirinas, que también son utilizados para el dolor. En el caso de la señora que refiere molestias gástricas al ingerir paracetamol, probablemente se deba a que su situación, su mucosa gástrica sea muy sensible a cualquier tipo de analgésicos. Como recomendación, ingerirlo después de haber consumido algún tipo de alimento. Y si aún así persisten las molestias, habría que tomar algún tipo de protector gástrico, ¿no es cierto? Ok. Doctor, ¿hay algún horario, como usted nos contaba hace un momento, un horario bien específico, que es 8 o 9 de la noche, pero con el medicamento anterior, que es el colesterol? ¿Para esta paciente algún horario especial que usted le recomiende? Bueno, realmente en los analgésicos no hay un horario específico más allá que del intervalo por la vida media del medicamento en sí. Porque lo que estamos tratando es de mejorar una dolencia aguda. Okay. Entonces, ahí va a depender el intervalo de la vida media, o sea, en qué tiempo deja de hacer efecto ya el medicamento para poder dar la siguiente dosis. Pero, como le mencioné, las recomendaciones es después de haber ingerido algún tipo de alimentos para evitar de que esa mucosa reciba el analgésico de manera directa. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Vamos a entrar ahorita aquí a hacer unas preguntitas que nos han estado haciendo muchísimo por redes también. Comenzando con lo que hablamos ahorita, pensando en nuestro televidente que nos llamó. ¿Qué alimentos se pueden o no se deben consumir cuando estamos hablando de dislipidemias? Usted nos conversaba que realmente esto abarca un montón de términos. ¿Pero qué es lo principal evitar en este caso? Bueno, como lo hemos mencionado en el transcurso del programa, es disminuir lo que son las grasas.
En general las grasas. En general, cualquier tipo de grasas, cualquier tipo de alimentos que nos lleven a una degeneración grasa, como por ejemplo las proteínas, incluso cuando, cuando son preparadas con este tipo de sustancias grasas, los alimentos, los carbohidratos también tienen un papel fundamental en que se pueden convertir en grasas en nuestro organismo. En este caso, hago el eco también, los carbohidratos de tipo simple, en los últimos congresos que por ejemplo he asistido este año, se ha hablado mucho, los médicos que asistían, que eran mayormente extranjeros, decían eviten bollería. Acá no usamos mucho esa palabra, acá usamos otra palabra, pero el término significa galletitas, harinas, papitas fritas, todo lo que se convierte fácilmente en grasa internamente. Así es. Entonces, de pronto, para que las personas no se asusten, digan, no voy a comer nunca más ni una papita, pero tratar de realmente, como usted dice, doctor, evitarlos para tener mejor resultado. Tenemos otra llamada a una televidente o un televidente. ¿Cómo están? Bienvenidos a Vida Mejor. Hola, hola. Buenos días. Buenos días. Yo quiero felicitarle por su programa porque es muy lindo para nosotros saber. Muchas gracias. Muchas gracias, con mucho cariño para ustedes. Yo quiero preguntarle a su médico sobre que hay gente, por ejemplo, que come y dice que siente la barriga muy llena. Ya. O sea, come poco y después siente con la barriga como que había comido bastante. ¿A qué se debe? Ok, gracias por su pregunta, muchísimas gracias. Bueno, este es un tema, yo creo que va un poquito más por la parte gastroenterológica, pero sí. ¿Qué le podemos recomendar a la paciente? Bueno, realmente ahí también tenemos que evaluar qué es lo que está consumiendo, ¿no es cierto? Ese es un término muy común, ¿no es cierto? En su momento sería bueno también conversarlo, la dispepsia, ¿no es cierto? Ahora, la dispepsia es un término que es un motivo de consulta que cada vez va aumentando. La persona, lo típico, ¿no? Yo como poco, como bien y me distiendo. Y me lleno de gases, me lleno fácilmente, ya tengo la sensación de plenitud. Entonces hay que evaluarlo, ¿no? Hay que evaluar qué tipo de alimentación está consumiendo, en qué momento lo está consumiendo, si es que después de eso sigue en una posición sentada o acostada, y si está relacionado con la parte ambiental, porque la dispepsia es uno de los síntomas que está asociado al intestino irritable, ¿no es cierto? Hay que evaluar si ella es estreñida, si hace sus heces líquidas o blandas, todo ese tipo, y si su vida personal está llena de tensiones. Ah, ok, entonces de pronto sería bueno recomendar a nuestro televidente que por ahí poco a poco vaya descartando y guiarla quizás también con el gastroenterólogo para que podamos darle una mejor guía. Tenemos otra llamada de algún televidente que está viéndonos justo ahorita. ¿Qué tal? Bienvenidos a Vida Mejor. Hola, hola. Sí, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Cuéntenos. Quiero hacer una pregunta al doctor y la noticia es que ¿qué significa? Porque me hicieron un detector de sangre espesa. ¿De sangre cuál, perdón? Sangre espesa. Sangre espesa. ¿Cuántos años tiene usted? 38 años. 38, un hombre joven en este caso, un paciente joven. Listo, muchísimas gracias. ¿Qué le podemos decir a nuestro televidente? ¿Qué dijo? ¿Que le hicieron un examen? Le hicieron un diagnóstico de sangre espesa. Esto yo escucho también bastante en consulta. Bueno, o sea, sangre espesa, me imagino, yo no tanto que haya sido el diagnóstico, sino que el licenciado que le tomó la muestra le dijo que haber dicho su sangre está un poquito espesa, alguna situación así. Ajá. Pero realmente es un término que generalmente está asociado a un trastorno de la sangre, ¿no es cierto? Okay. Cuando hay aumento de los glóbulos rojos, que eso ya sería otro tema un poco mayor. En los pacientes, hablando de dislipidemias, lo que sí se reporta en el laboratorio es un suero lipídico, ¿no es cierto? Yeah. Un suero graso. O sea, me imagino que al sacar el sedimento se observan como la grasa, ¿no es cierto? Eso sí se ha observado mucho cuando tenemos colesterol y triglicéridos elevados. Ah, entonces esto sí tiene más o menos una relación. Así es. Yeah. La sangre espesa, pero la sangre espesa relacionado a que se observa algo grasoso en la sangre. Si no fuera el caso, podríamos en tal caso consultarle al hematólogo para que vea lo que usted nos indicaba. A ver si sus glóbulos rojos están dentro de los valores normales o no. Perfecto, doctor. Entonces, bueno, a prestar atención a ese tema. Tenemos otra llamada de un televidente que está pendiente del tema del día de hoy. ¿Qué tal? Bienvenidos a Vida Mejor. Buenos días. Buenos días. Gracias. Cuéntenos. A usted, cuéntenos. Mi curiosidad es que en algún momento estaban altos los triglicéridos junto con los colesteroles y mi cardióloga me receta la atorvastatina de 40
y yo tengo bastante, más de un año tomando la atorvastatina, o sea, como la Lipitor. Sí, ¿y ha mejorado? O sea, sí, hace unas 2 semanas inclusive hice un examen y están los niveles normales. Okay. Pero, ¿en qué momento yo puedo parar o debo seguir de largo? Porque soy una mujer de 63 años y siempre está con el cuidado de su salud. Entonces, me dice la cardióloga que es una forma de mantener ese colesterol en unos niveles sanos, digamos. Ya. Cuéntenos algo. ¿Usted hace ejercicio, come sano? Cuéntenos esa parte también. Sí. Yo hago ejercicio. Yo como carnes blancas, eminentemente, las rojas muy poco, porque además yo fui donante de un riñón. Okay. Entonces yo tengo un solo riñón. Con la bendición de Dios, ese riñón nunca me ha dado problema, es lo único que yo tengo. Y como vegetales, frutas, en su mayoría, esa es mi alimentación. Ok, perfecto. Vamos a hacer una pausa en este momento, pero vamos a responder a nuestra querida televidente a la vuelta de esta pausa para podernos explayar, como ella nos ha explicado el caso completo también. Estamos de vuelta en el cuarto y último bloque en su programa médico favorito, Vida Mejor, conversando sobre las dislipidemias con nuestro invitado estrella, el doctor Jorge Luis Mejillón Calderón. Antes de tomar esta llamada, queremos responder la llamada anterior. Nuestra televidente nos estaba comentando que ella tiene ya 63 años de edad, que ella se cuida mucho, hace ejercicio, toma una medicación que le ha ayudado bastante, pero no sabe si seguirla tomando, dejarla de tomar. ¿Qué le podemos recomendar a nuestra televidente? Bueno, mi recomendación, con mucho respeto al colega que la está atendiendo, está bien, o sea, la medicación ya, como ella lo mencionó, los niveles de colesterol han disminuido, estaba tomando 40 miligramos de atorvastatina. Lo que podemos hacer es disminuir un poco la dosis, pero mantenerla, porque si bien es cierto, ya tratamos, ya curamos y mejoramos el motivo de la consulta, pero las estatinas tienen un efecto de protección a nivel de la membrana endotelial de las arterias. Okay. Entonces, con esto vamos a evitar que se nos formen placas de ateromas y posteriormente esas placas de ateromas se puedan romper y formarnos trombos que nos llevarían un infarto. Entonces, la recomendación de continuar está muy bien, pero de pronto sería conveniente disminuir las dosis. Ok, perfecto, doctor. Esperamos que a su televidente le sirva su consejo, que estoy segura que lo va a empezar a aplicar poco a poco también desde casa. Teníamos una llamada que nos acaba de entrar ahorita. ¿Qué tal? Bienvenidos a Vida Mejor. Cuéntanos sus dudas. Hola, hola. Hola, buenos días. Bájale el televisor un poquito de volumen si es que puede, la próxima que nos llame, pero en esta ocasión vamos a continuar con la siguiente pregunta para nuestro querido doctor invitado para el día de hoy. Cuando tenemos triglicéridos bajos en sangre, ¿eso es preocupante, doctor, o no tenemos que preocuparnos? No, realmente deberíamos estar felices de tener triglicéridos bajos. O sea, bajos del valor normal que nos reporta el laboratorio. Sí, realmente tener en consideración que el laboratorio lo único que nos trata de decir un valor referencial, ¿no es cierto? Un valor referencial que está relacionado con lo que nosotros en nuestro cuerpo tenemos. Pero de allí, si estamos bajos, estamos bien. No hay que preocuparnos. Así entonces. Es. Perfecto. ¿Qué pasa cuando las personas están haciendo un tratamiento para curar la dislipidemia y empiezan a tomar alcohol? Muchas veces, no sé si ha pasado, porque a mí en consulta me pasa muchísimo que me dicen, ay, pero solo me tomé un poquito de whisky, un poquito de tequila, me tomé los que no engordan, me dicen. ¿Eso es real? ¿Eso tiene alguna realidad? Bueno, realmente si lo enfocamos en la parte del alcohol, el alcohol tiene sus efectos nocivos en el organismo para todo tipo de enfermedad. Uh-huh. La cuestión aquí es saber si es que el alcohol tiene algún tipo de interacción medicamentosa, la parte del etanol, con el medicamento que estamos tomando,
Pues no, no se ha relacionado una interacción, un efecto antabús que es conocido cuando un medicamento hace reacción con el alcohol. Yeah. Pero lo recomendable es no ingerir alcohol mientras se toma algún tipo de medicación para un tratamiento específico. Yeah. Bueno, y también una persona que quiere bajar el colesterol en sangre no debería realmente tomar alcohol, debería abstenerse. Al menos yo en consulta sí soy bravísima con mis pacientes. Le digo, tú estás queriendo bajar colesterol triglicéridos, no vas a tomar alcohol, pero ni en tu cumpleaños. O sea, olvídate del alcohol. Tenemos una llamada que nos está entrando en este momento. Vamos a tomar la llamada para poder contestar sus dudas. Hola, hola, bienvenidos. Aló, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Cuéntenos. Soy Clara. ¿Cómo está, Clara? Tengo 48 años. Una pregunta, una consulta para el doctor, verá. Yo hace unos meses me hice unos exámenes. Me detectaron de exceso de hierro en la sangre. El médico me mandó dieta, pero lo malo es que yo solamente consumo legumbres, todo lo que es vegetales, todo lo que es verde. Ya. Y muy poco carne, pollo sí. Pero el hierro está inclusivamente en lo que son los vegetales verdes. Entonces no hay manera de bajar el exceso de hierro que tengo. ¿Qué me recomienda el doctor? Muchísimas gracias, querida Clara, por su pregunta. Realmente este es un tema interesante. Incluso no quiero meterme en el tema de la disputa de vegetarianismo, omnivorismo, pero más o menos, ¿qué es lo que se hace cuando es como un caso de ella que ella dice, yo como puros vegetales verdes y ahí donde más hay hierro también, que es una realidad? Claro, bueno, es un tema complejo, realmente rarísimo. Generalmente sabemos que todos los nutrientes, todas las vitaminas, minerales, cuando no las necesitamos en nuestro organismo, generalmente se eliminan, no se absorben. Ahora, si ella está hablando que tiene un hierro elevado, tendríamos que hacer otro tipo de estudios, otro tipo de análisis para determinar si no tiene una enfermedad por hiperconcentración de hierro. Okay. Entonces ya estamos hablando de otra patología probablemente. Ahora, relacionado a su inquietud, sí es verdad. Los vegetales, todo lo que son estos productos verdes, tiene mayor concentración de hierro, pero tampoco como para provocar un incremento. O sea, hay que ver cuánto es el incremento, ¿no es cierto?, de hierro, y de ahí, después de eso, de ver ese incremento, ver, hay unas proteínas que son transportadoras de hierro en nuestro organismo, de la sangre a otro tipo de órganos. Entonces, verificar cómo están esos transportadores. Y no creo que esté relacionada con la dieta, no creo que esté relacionada con la dieta, pero habría que estudiar, pero siempre y cuando valorar cuál es el número, el nivel de hierro que ya tiene en la sangre, ¿no es cierto? Ok, entonces eso sería realmente un tema de conversarlo con el hematólogo, con el clínico. Exacto. Ok, perfecto, doctor, muchísimas gracias. Teníamos otra llamada más y vamos a tomarla en este momento porque nos queda tiempito como para dos preguntas más y listo. ¿Qué tal? Bienvenidos a Vía Mejor, cuéntenos sus preguntas. Buen día, felicitaciones por el programa. Buenos días, muchas gracias. Cuéntenos. La pregunta es la siguiente, ¿qué es más perjudicial, el colesterol o el triglicérido subido? Ay, qué pregunta más interesante. ¿Y qué debemos evitar comer? Listo, ¿cuál es su nombre? Galo. Muchísimo gusto, Galo, y gracias por hacernos estas preguntas, realmente son interesantísimas. ¿Qué es más perjudicial, doctor, tener elevado colesterol o triglicéridos elevados? Bueno, como ya lo hemos conversado, ¿no?, en el transcurso del programa, los dos tienen su importancia. Yeah. Los dos tienen sus agravantes en algún momento. El colesterol, que puede provocar en su momento mayor tipo de enfermedades cardiovasculares. Yeah. Y los triglicéridos, otro tipo de patologías también cardiovasculares, pero como le mencioné, una de las principales es la pancreatitis aguda. Entonces no podemos darle como que una importancia en mayor gravedad al colesterol o al triglicérido. Si lo enfocamos, los dos tendrían su importancia en la gravedad que podrían provocar. ¿Y qué es lo que no deben de consumir? Grasas. Grasas. Todo tipo de alimentos que tengan un mayor índice de grasas en su contenido. Perfecto. Papel y pluma, por favor, evitar grasas primero que nada. Por favor, esto lo he repetido 100 veces en este programa, por favor, no grasas. Doctor, para más o menos ir cerrando un poquito el tema, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos nosotros una dislipidemia, digamos, crónica? O sea, pacientitos que dicen, yo desde casi que los 5 años de edad hasta mis 55 años de edad siempre tengo un colesterol elevado. ¿Qué hago con mi alimentación? ¿Qué hago con mi vida? ¿Toda la vida estaré medicado? ¿Qué se recomienda en ese caso? Bueno, yo considero, en la mayor cantidad de pacientes que no hay un éxito a nivel del tratamiento,
la responsabilidad es del paciente. Okay. O sea, es la adherencia del paciente en la mayoría de los casos, porque el paciente acude a la consulta y cree que con un tiempito que tomó la medicación ya vamos a estar curados. Uh-huh. Realmente hay que explicarle al paciente que el tratamiento sí tiene su tiempo, hay que tomar su tiempo, hay que tener una disciplina, porque no es solamente la medicación que me voy a tomar, sino es la dieta que voy a hacer, es el ejercicio que voy a hacer, es cambiar mi estilo de vida, uh-huh. que es el 50% del tratamiento. Yo siempre le explico a los pacientes, el 50% de su mejoría va a depender de usted, y el otro 50% va a depender de la medicación de que la yo medicación. Le envío, pero también va a depender, de allí fraccionamos a que si usted se la toma o no se la toma en el momento en que yo le indico. Claro, uh-huh. entonces realmente aquí ese punto que usted dijo, doctor, hay que también exaltarle un poco, las personas a veces esperamos uh-huh. magia de la medicación, uh-huh. decimos no, pero es que yo me tomé la medicación, como decía yo el ejemplo del alcohol, me fui con mi cangrejito con cerveza, me arrozco con menestra de carne a las 10 de la noche, ¿por qué no me baja el colesterol? Ah, pero no hago ejercicio porque tengo muy poco tiempo, estoy estresado. Entonces, si no cumplimos todas las reglas, como usted nos dijo, medicación, buenos hábitos de vida, no vamos realmente a ver ningún tipo de mejoría. Así es, tenemos que partir desde lo que inicié hablando. Las dislipidemias tienen que ver con un orden genético que se va a hacer mejorado en cierto modo por la medicación uh-huh. y un factor ambiental. El factor ambiental es dieta, ejercicios, hábitos, alcohol, tabaco y sedentarismo. Y quienes toda la vida mantienen el colesterol, por ejemplo, me dicen, yo estoy siempre en 230, pero nunca lo puedo bajar, solo que si me subo, el doctor me reta. ¿Eso es real? O sea, decirles, bueno, manténlo ahí, no te subas. Bueno, 230 es un valor no óptimo, ¿no? Lo óptimo es tenerlo en menos de 200. Menos de 200. Ahí tenemos que evaluar las fracciones, ver cómo está el HDL y el LDL, sabiendo que el HDL es el colesterol bueno y el LDL el colesterol malo. Uh-huh. El LDL no tiene que superar el 100 y el HDL no tiene que estar menos de 50. Uh-huh. Hay que evaluar este tipo de niveles para poder tomar una decisión, pero 230 es un valor elevado. Es un valor elevado. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, bueno, por favor, esperamos que realmente hayan tomado, como digo yo, notas, voy a tomar lección la próxima vez, a ver si es que han tomado atención o no a nuestro querido doctor Jorge Luis Mejillón Calderón, especialista en todo lo que tiene que ver con medicina interna, dislipidemias. Doctor, ¿dónde lo podemos contactar para quienes se hayan quedado con muchas ganas de preguntarle algunas cosas y no alcanzaron el día de hoy? Como me hicieron la presentación al inicio, trabajo en la parte de la seguridad social, y una consulta privada donde con mis números me contactan y podríamos ver, conversar. Pueden conversar, sí. Perfecto. Entonces, voy a poner entonces a la mano para ustedes. Pueden buscar al doctor en Twitter, él está como @JorgeMejillón12. Pueden buscarlo también en Facebook, él está como Jorge Luis Mejillón Calderón. Hoy ya le van a llegar 50 solicitudes de amistad, doctor. Correo jlmc2008@hotmail.com. Ahí están los datos para que los puedan anotar, el dato de celular del doctor también. 099-517-4000. Si ustedes están realmente con dudas adicionales a las que vieron el día de hoy o quieren una segunda parte con el doctor como invitado nuevamente, pueden contactarnos también a nuestro canal. Pueden buscarnos como @VíaMejorTV en Instagram. Pueden buscarnos en Facebook como Vía Mejor o pueden llamarnos también al 222-1618. Y si quieren proponernos también o quieren proponerme algún tema que tratemos conmigo nuevamente, pueden buscar a mí también en mis redes. Yo estoy como @NutricionistaSusiCorral. Pueden contactarme hoy, más tarde, mañana, cuando ustedes quieran. Pueden buscarme en Twitter como Susi_Corral. Y a mi celular, que ahí estaba puesto para que me escriban por WhatsApp. Ustedes saben que las puertas siempre están abiertas para ustedes en este canal, que es su canal. Si quieren ver el reprise, no se olviden, 7 de la noche, hoy día, canal 42. Viva Mejor, su médico en casa. Muchísimas gracias, doctor, por haberlo tenido aquí, por darnos su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Así que, bueno, besotes inmensos para todos. Nos vamos a ver pronto.